Ni siquiera la pandemia pudo calmar la obsesión del Barça por Neymar. El fichaje del brasileño sería un golpe cuando se reabra el mercado de pases, y además podría significar el antídoto para calmar las aguas revolucionarias que lidera Messi en el vestuario blaugrana. Germán no quiere estar jugando más en Francia, no quiere jugar más en París, y el único lugar donde realmente lo quieren, además de la selección brasileña, es en Barcelona. La directiva catalana deberá cumplir también la promesa que hiciese para evitar que Ney fichase en su momento por el Real Madrid en la anterior temporada, y para ello están dispuestos a todo, tal y como señaló la prensa local. A inicio de temporada, el Barça estaba dispuesto a ofrecer los pases de Ivan Rakitic, Jean-Claude Todibo y la cesión de Ousmane Dembélé más 130 millones de euros. Sin embargo, el Paris Saint-Germain pedía 20 millones más y la negociación se truncó, dejando a todos con las ganas de volver a tener al tridente de Messi, Suárez y Neymar. O Griezmann o Dembélé. Y 200. 200 más Griezmann o Dembélé. Por Neymar. Por Neymar. Recordemos que los catalanes venían de gastar 120 millones de euros en Antoine Griezmann, 75 millones en Frenkie de Jong y otros 12 en Junior Firpo, por lo que desembolsar 150 por Neymar en ese momento, y sin contar su sueldo, sería demasiado. Pero sí le dejaron en claro al futbolista que la operación se daría en el siguiente mercado. Pues bien, la institución catalana ve el traspaso de Neymar como un golpe estratégico para la temporada post-coronavirus. Un impacto para que los hinchas vuelvan a enamorarse e inyecten dinero en las arcas del club por las ventas de entradas o camisetas. ¿Será acaso Neymar la receta del Barcelona para los efectos de la pandemia? Esa es una pregunta que sabremos más adelante. Mientras tanto, él continúa en Río de Janeiro, viviendo su propia cuarentena. ¿Qué?